Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta cuarta entrega del curso de Obsidian desde cero. El día de hoy vamos a ver lo que son el manejo de temas y plugins en Obsidian. En particular, vamos a ver cómo vamos a trabajar con las imágenes, con lo que llegan a ser los plugins, de qué manera podemos cambiar la interfaz. Va a ser un video bastante corto, ya que no necesita ser muy extenso para el nivel que el día de hoy vamos a ver. Lo primero que tenemos que ver, por ejemplo, para el tema de la apariencia, que es nuestra configuración principal, por defecto es esta nuestra interfaz. Nos dirigimos a Settings y después de Settings nos vamos a ir a la parte de apariencia. Y acá en apariencia nos venimos a la parte de temas. Y en temas vamos a seleccionar qué tema es el que nos llama la atención. En lo personal, les recomiendo Blue Topaz, que es un tema bastante amigable tanto en la versión Dark como en su versión Light. Y lo único que hacemos es darle en Use para que se instale. Podemos buscar, por ejemplo, otro tema que igual lo utilizo, que es Prism, que es un tema bastante amigable. Y como ven, ni bien le damos en Use, ya se nos llega a cambiar toda la interfaz. Ahora, existen temas que necesitamos nosotros modificar o hacer la instalación de algún plugin en específico o alguna opción, que es en el caso de Prism. Si utilizamos el tema de Blue Topaz y le damos Use, como ven, ya nos ha cambiado toda la interfaz y tenemos nuestros datos ya cargados y almacenados respectivamente. Lo interesante del tema de Blue Topaz es que los tags nos pone en distintos colores. Es una forma bastante buena de tener nuestro propio tema. Podemos, del mismo modo, si nos venimos acá en los temas, podemos seleccionar algún tema en específico que queramos visualizar o trabajar. Ante todo, por ejemplo, si vamos a seleccionar este tema, que ya nos ha cambiado toda la interfaz, y podemos ver, por ejemplo, que aquí nos genera en tres tabs. Tenemos las diferentes formas de trabajo según lo como nosotros estemos haciendo nuestras pruebas o accesos en específico. Ahora, dentro de esto, por ejemplo, también podemos tener lo que llega a ser nuestras notas y nuestra forma de trabajo. Para los gustos tenemos múltiples opciones para visualizar y trabajar, pero ¿qué sucede si en algún momento te cruzas o tienes un pequeño problema con la interfaz? No tenemos la ruedita. Entonces, para eso presionamos el comando Control P y nos venimos con Settings, que sería Open Settings, para abrir y podremos acceder a esto, que muchas veces llegamos a tener este inconveniente. Si lo ponemos Light, esta es la versión del tema en Light. De esta manera tú puedes ir modificando el tema según lo que estés utilizando. Como les dije, yo prefiero utilizar en específico un tema Dark. Luego, lo siguiente que vamos a ver es la parte de los plugins. Para los plugins, algo muy importante, por ejemplo, es que necesitamos nosotros instalar cualquier plugin de forma directa desde la misma interfaz. Les recuerdo nuevamente que para inicializar esto, necesitas dar permisos para la instalación de los plugins. No puedes hacerlo de forma directa. Entonces, para eso, ¿qué es lo que tenemos que nosotros hacer en específico? Nos dirigimos nuevamente a Settings, Community Plugins y el Save Mode lo desactivamos. Una vez que esté desactivado, ya tenemos acá. Podemos hacer Community Plugins Buscar y lo que vamos a ver es el tema del calendario. Es un plugin bastante utilizado que nos muestra un pequeño calendario en el lado derecho, que es justamente esto, para poder trabajar.
le damos install según el plugin que queremos trabajar. Una vez que esté instalado, le indicamos enable y podemos irnos a sus opciones de forma directa. O bien desde acá, tenemos aquí, lo activamos, lo desactivamos y las opciones. Y dentro de las opciones aquí podemos, por ejemplo, ver la hora local, que nos muestre el número de semana en el cual estamos, que nos confirme cuando creemos una nueva nota y demás. Esto principalmente es utilizado para los daily notes. De aquí nos venimos aquí en calendario. Acá tenemos para el miércoles, que era, seleccionamos, le damos en create y nos está creando una nota con el formato. Si indicamos para este día, del mismo modo, create nos crea. Y como ven, tenemos un puntito. Ahora, ¿qué sucede si en este día tenemos, por ejemplo, subir video a YouTube? Van a ver que acá me ha aparecido otro puntito adicional. O mejor, acá nuevamente vamos a poner una tarea que va a ser limpiar oficina, subir video, ordenar computadora. Y ven que me aparece aquí al lado otro puntito. Si estos puntos o estas tareas no están marcadas, este se va a quedar con uno como no leído. Y cuando ya esté, se marca como completado. En este caso podemos ver con este plugin que es de Calendar. Y nosotros podemos ir trabajando. Por ejemplo, estamos en la semana 23 de todo este año y aquí podemos ir trabajando. Este tema de las Daily Notes o Weekly Notes lo vamos a ver en un próximo video en mayor profundidad, según lo que nosotros estemos trabajando. Ahora acá tenemos, por ejemplo, otro plugin recomendado que yo les puedo indicar, que es Full Screen. Que igual es para que nosotros pongamos Full Screen y nos pone un Focus Mode para que solo esta información lo podamos visualizar. Entonces, para hacer la instalación es el mismo proceso. Lo seleccionamos y le vamos a dar en Install. Cualquier plugin que a partir de ahora vayamos a utilizar, hacemos este proceso. Si queremos trabajar con el plugin de Kanban, del mismo modo lo seleccionamos y procedemos a hacer la instalación. Todos los plugins van a poder verlos de esta manera según lo que estemos trabajando. Si hay algún plugin en particular que a ti te gustaría que nosotros veamos en un próximo video, escríbenos y con gusto lo vamos a trabajar en un específico. Así que sin más, si tienes alguna duda, háznoslo saber. Nos vemos en el próximo video.